Muy buenas tardes, un gusto nuevamente estar con Cátedra al Aire, amigo José María. Hola Edith. Un placer. Hola a todos. Hoy tenemos un programa que está relacionado con la ciudad de Trelew, específicamente, con una actividad que muy poca gente conoce, con una actividad además muy linda, muy linda. Vamos a hablar del aeroclub de la ciudad de Trelew, de las actividades que realiza, de cuál es la proyección, para qué sirve, qué logramos, para qué necesitamos tener un aeroclub, tener pilotos civiles. De todo eso vamos a hablar en el programa de hoy. Me gustaría muchísimo escucharlo, no te muevas de ahí porque el aeroclub me parece que va a traer muchas más utilidades y funciones de lo necesario. ¿Quién nos va a acompañar hoy? Bueno, tenemos al presidente, que es Oscar Jones, la vicepresidente, la señora Delia Tizani, y vamos a tener la visita en esta mesa de un reconocido empresario, piloto y expresidente del Aeroclub, que es el señor Claudio Donati. Y además quiero decir que en este programa, no creo que se dé en otro lugar del mundo, el entrevistador, nuestro querido amigo y compañero licenciado en Ciencias Políticas, Horacio Giaquinta, va a hacer la entrevista. Que también es piloto. Que también es un gran piloto de avión. Y bueno, mirá qué casualidad, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, nada mejor que Horacio Giaquinta para hablar con otros pilotos. Sin duda. Sin duda. ¿Vemos el programa? En primer lugar, les quería agradecer la presencia de ustedes, Claudio, Delia, Oscar. Gracias por estar acá en un programa de Cátedra al Aire. Y interesante, porque vamos a hablar justamente sobre el Aeroclub de Trelew. Así que me gustaría preguntar, por lo menos, cómo es la historia un poco del Aeroclub. ¿Cuándo nace el Aeroclub? Bueno, el Aeroclub actualmente va a cumplir, en agosto, va a cumplir 79 años. Estamos cerca de los 80 ahí. Nace con la constitución de una comisión pequeña de grandes hombres, visionarios de la aviación civil, y ahí comenzó la historia, ¿no? Ya a partir de ahí se hizo la comunicación, sobre todo la comunicación de localidades. Comenzamos Trelew, Comodoro, sobre todo llevando la correspondencia, que en ese momento claro. No se podía comunicar de otra manera. Yo tengo entendido que también está muy relacionado con la parte de aeroposta, ¿no? Claro, el Aeroclub tiene una gran relación. Claro. Y una pregunta, vos, Claudio, que yo sé que sos un veterano piloto acá del Valle, sí. ¿Qué nos podés decir? ¿Cuándo empezó a crecer o cuándo viste vos que el Aeroclub tuvo más crecimiento acá en la zona? Bueno, siempre ha tenido un crecimiento el Aeroclub, con un gran percance que tuvo a los 15, 20 años de haber sido creado, que fue un incendio, que se destruyeron 4 aviones, pero en aquella época Trelew era una comunidad muy solidaria, entonces aportó dinero y se volvió a armar de vuelta el Aeroclub de Trelew, ¿no es cierto? Y yo siempre me acuerdo de gente mayor que yo desde ya, y le agradezco siempre porque gracias a ellos, yo también soy piloto. Y los puedo nombrar algunos porque hasta hace poco estaba, por ejemplo, los Fiorazzi. Los Fiorazzi aportaron dinero y jamás volaron. Ah, mira. Y como él, hay varios que aportaron por la comunidad dinero al Aeroclub para que exista el Aeroclub Trelew. Porque era importante el Aeroclub Trelew, porque en aquella época, todos caminos de tierra, todo difícil, nevaba un poco, algo. ¿Cómo se sabía si se llegaba a un campo, si estaban vivos, estaban muertos? Lo que subsanaba el problema era el aeroclub. El avión. Claro. En la gran nevada yo he tenido que volar al campo de la borda. Estaba vivo todavía el puestero, había un metro de nieve. Entonces volamos a lugares cuando se extravió el hijo de Marx. Te podría contar anécdotas raras. Muchas anécdotas. Claro. ¿No es cierto? Y tenemos que salir a volar los aviones. Bueno, vos este sector de este ángulo, tal grado, y a ubicarlo, hasta que lo ubicamos. O sea, cumple funciones muy, muy importantes que tal vez el pueblo no tiene conciencia. Y lo más importante es que si ha llegado a un nivel de aeroclub, escuela autorizada, etcétera, por andar con todos los lujos, ¿sí? Que es un beneficio medio único dentro de nuestro país para criar pilotos
a nivel ya internacional, tal es así que todo el mundo sabe que vienen hasta de Ecuador, de Colombia, a hacer curso a Trelew. O sea que, Claudio, podemos decir que el Aeroclub un poquito nace un poco la historia con la misma con la misma ciudad de Trelew, ¿no? Porque evidentemente es algo que nace con la misma con los mismos vecinos que aportan en principio, sí, y van construyendo esto que es el Aeroclub de Trelew. Y ahora empresarios que en ese entonces se instalaban en la Patagonia eran los que aportaban para claro, que para alguna que... aparte de la del Aeroclub, otras instituciones que también estaban claro. Y que también aportaban porque la hacían crecer, claro, apoyaban, colaboraban. Qué bárbaro. Y Oscar, yo te quiero hacer una pregunta porque sé que estaba viendo el otro día en la página web que tienen ustedes que el Aeroclub ha pegado, o sea, están casi con una escuela de vuelo, incluso estaban habían recibido un avión. Contanos un poquito en qué está ahora el Aeroclub con respecto a estas cuestiones que están manejando, especialmente en la instrucción aérea, porque son un centro de instrucción también. Claro, efectivamente. Bueno, hablando de la historia, ¿no es cierto? Bueno, estamos fijando precedente también como Aeroclub del país. Es categorizado como institución en los mejores niveles, después de un ranking que se hizo a nivel nacional, que lo pidió la ANAC para hacerlo. De acuerdo a muchas cosas que hemos realizado en estos últimos tiempos, como fue el Centro de Instrucción Aeronáutico Civil, este Centro de Aeronáutico Civil nos permite hoy dar la parte de vuelo que siempre se hizo históricamente en la institución, pero se agrega la teoría. Esa teoría que va a salir certificada, sale certificada con la idoneidad que tiene que tener el piloto, con la currícula, con los certificados de estudios que tienen que tener para que después le den las licencias. Claro, acá cuántos, no sé vos, Delia, ¿cuántos pilotos están formando más o menos por año? Porque en algún momento habían venido incluso pilotos que habían venido del exterior a formarse acá a Trelew. Sí. En lo que va de los cuatro últimos años han pasado por lo menos 5 extranjeros, se han llevado el título y están trabajando en su país. Esta gente tiene el beneficio de que en su país le dan el importe para pagar el estudio de piloto. Luego, cuando vuelven con ya recibidos profesionales, tienen que devolverle al Estado. Nosotros ahí nos faltaría un poquito de conseguir algo que al joven le posibilite, se le haga más fácil económicamente, eso nos falta todavía. Claro, ¿no? Sí. De que crédito blando o alguna cuestión que pudiera al joven facilitarle. Y una persona para ser piloto, por ejemplo, ponerle que, no sé, yo mi hijo tiene 17 años, 18 años y le gusta volar. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué tiene que ir al aeroclub? ¿Le dan un avión, sale a volar? ¿Cómo es la cosa? Es un proceso. Para eso pusimos la escuela. Lo que quería agregar de Delia y con respecto al centro de instrucción, esos cambios que ha dado la aviación en el mundo, de salir de esos antiguos aeroclubes que estaban, eran solidarios a participar con la sociedad cuando tenía alguna eventualidad, alguna situación. Ahora las escuelas tienden, los aeroclubes tienden a ser escuelas. ¿Por qué? Porque hay necesidad de pilotos en el mundo, ¿no? Y necesitamos formar pilotos nuevos para insertarlo en ese mercado laboral que realmente es una realidad. Estas últimas semanas estuvo saliendo Aerolíneas Argentinas pidiendo 30 pilotos. Hace una semana atrás también salió una línea aérea paraguaya con 50, China con 200, y la demanda cada vez más importante, y hay que instruir toda esa gente, ¿no? Hay que instruirle, darle los materiales y las herramientas suficientes para que puedan insertarse en ese mercado laboral, y eso es lo que está haciendo el Aeroclub Trelew, sin desmerecer la etapa esa de los iniciales de los aeroclubes, ¿no? Claro. Que fue realmente... Eso dieron la base. Claro, dieron la base, ¿no? Por supuesto. Y hoy actualmente el Aeroclub está con 35 alumnos. 35 alumnos. Es importante. Dentro de la carrera piloto privado, piloto comercial y instructor. ¿Tienen un simulador de vuelo acá también? Sí, hasta ese punto, ¿no es cierto? Hoy un simulador de vuelo, el que tenemos en el Aeroclub de Trelew, está homologado por la ANAC.
el simulador y el instructor. O sea, a tal nivel que, o sea, todo lo que se hace ahí adentro del simulador, que parece un simple juego, pero está enseñando, instruyendo, dándole herramientas al piloto con ese material y con ese profesor idóneo. Y le da esa hora de vuelo que hace en el simulador, va incluido en el libro de vuelo del piloto. O sea, es muy la instrucción hoy en día es lo que se está buscando, ¿no es cierto? Mejorar de esa calidad. De alto vuelo. De alto vuelo, está bien. Y Claudio, otra pregunta también para vos. ¿Quiénes fueron los históricos de acá, los pilotos así, los primeros nobles así que estaban volando acá en la zona? Vos que has tenido muchos años en esta actividad. Un tal Pérez Aguirre, un tal Taules, que la hija todavía vive, algunos apellidos más que yo ya ni me acuerdo, pero claro. Historia de traer de la gente de antes. Claro. ¿No? Realmente era, la comunidad era chica, pero era muy linda, por eso estaba el Teatro Español, era muy unida. Claro. O sea, cuando se hacía falta, todo el mundo estaba dispuesto para el aeropuerto. Claro. Y es por eso que pudo mantenerse. Y ahora también creo que estaban con un tema de un museo, estaban trabajando en algo de eso, ¿puede ser? ¿O esto es una pregunta? Estábamos cerrando una idea de hacer un museo ya estable, fijo en el Aeroclub Trelew con el municipio, que estaba apoyando la iniciativa. Inclusive se pensaba traer en algún momento una réplica del AT-25, el avión que usó Aeroposta para hacer todo el servicio aeropostal de aquellas épocas, ¿no? Claro. Y hacer un museo digamos, fijo, estable con esa maqueta, y aparte contar un poquito la historia del aeroclub. Hay mucho material, hay material de instalaciones, hay material de fotográfico, hay muchas cosas para poder ofrecer, y estamos trabajando en eso, sí. Bueno, y contanos un sábado en el aeroclub, ¿qué actividad hacen, por ejemplo? ¿Qué, un sábado, un domingo, uno puede ir con la familia, a ver cómo vuelan los aviones, estar con los chicos? ¿Qué se hace así a nivel de actividad? Bueno, a nivel social. Sí. ¿No? A nivel social, nosotros le pedimos a la gente o a la familia o a grupos, a veces se forman grupos, que soliciten con tiempo volar. Entonces se prepara el personal, se prepara la máquina, es eso. Y después, bueno, tienen las instalaciones que también están a disposición de la comunidad para la parte de festejos o quincho en general, exposiciones o congresos, conferencias, los fogones que también tenemos para asadito. O sea que no solamente está la órbita del vuelo, sino que contempla una gran cantidad de actividades a nivel familiar, completo, ¿no? Completo, sí, ofrece, sí. Estaban por ahí, creo que leí en algún momento, que estaban por darles un avión, el ANAC, había una ceremonia que estaba ahí pendiente, que le iban a entregar una aeronave bastante bastante moderna, por lo que leí, ¿no? Bueno, justamente esa, porque yo te había hablado antes de respecto a la categorización de los aeroclubes, una readecuación de los aeroclubes que se terminó el año pasado, la readecuación, donde nos ubican en scoring como casi uno de los mejores aeroclubes del país. ¿Eso para qué? Esa categorización, ¿para qué fue? Para fomentar la aviación civil de parte de la ANAC. La ANAC en primer término nos entregó un tanque de combustible para hacer el reabastecimiento de nuestras aeronaves, porque antes teníamos que pegar el saltito al aeropuerto de Trelew. Hoy tenemos un tanque de combustible para reabastecer nosotros y cualquiera que pase por el aeropuerto. Y ahora se agregó la entrega del avión, por hacer los deberes muy bien, qué sé yo, y el avión, bueno, ya lo tenemos hace rato, ya lo tenemos hace como 2 meses más o menos, sí, ¿no? Claro. Pero faltaba el trámite final, protocolar, el traer el papel de claro. Certificado, digamos, de propiedad, y que tenía que entregarlo el administrador. Se habrán categorizado muy bien como aeroclub para que le estén entregando un avión, ¿no? Sí, y hemos hecho bien los deberes. Claro, porque sí. Entregaron 4, entregaron 4 del país. En hoy por hoy estamos peleando siempre el primer lugar y el segundo. Ahí estamos con Neuquén siempre peleándola. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprenderte. En Heladería Cuenca te presentamos helado premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helado premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Bienvenido
bienvenidos a la nueva propuesta en la pantalla de Canal 12. Recibimos juntos a este nuevo programa, este nuevo proyecto que hemos dado en llamar Saludable. La palabra de los especialistas, unos consejos útiles que están relacionados con el deporte, también con la alimentación, con el cuidado personal, Saludable junto a todo el equipo de Canal 12. Soy leyenda del rock. Marcos y A Dónde Me Lleva la Vida fueron producciones dependientes nuestras. Todas las semanas, un programa especial dedicado a los más grandes de la música nacional. Soy leyenda del rock. Vamos para adelante, y el que le guste bien, que no, no, y si no te gusta, correte. Viernes, 22 horas. Repite domingo, 16 horas. Y los lunes, a las 19. Solo por Canal 12. ¿Y hacen alguna vez festivales aéreos? ¿Tienen previsto algún festival aéreo este año? Lo hacemos tradicionalmente cada 2 años. Pero bueno, cada vez nos está costando más porque son capitales muy grandes, ¿no? Que se tiene que pedir subsidio de esa manera. Pero por este año creo que nos vamos a mantener bastante humildes en honor a un querido amigo que perdimos, como Faristoco. Ah, sí. Que venía siempre a hacer que venía, sí, que sí. Era muy allegado, como, sí, o sea, muy, para muy los amigos allegado. Televidentes que... Sí, y de todo el país, porque era conocido en todo el país su trabajo. Sí. Y bueno, eso también nos tiene un poquito, como digamos... No en este año hacer algo tan grande como acostumbrábamos, pero un poco más. Para los amigos televidentes por ahí que no conocen, Faristoco era un as del aire, tenía el equipo de acrobacia a nivel de nuestro país. Era la escuadrilla acrobática argentina, pero además tenía nivel internacional. Uno de los mejores pilotos. Sí. O acróbatas, incluso aéreos, sí, a nivel internacional reconocido. Sí. Y era muy allegado acá, al valle, siempre venía, hacía muestras, muy conocido. Sí. Yo lo vi hace unos años, me acuerdo, en alguna oportunidad, pero un pilotazo. Sí, así que en ese sentido también el Aeroclub creo que tiene una tradición muy buena, no muy profesional, por las personas que ha traído acá. César, y bueno, fue un año muy especial ese, porque... un año antes que falleciera César se había matado también el hijo, que también estaba en la escuadrilla. O sea, fue una tragedia. Una tragedia una tras de otra, que César estaba siempre en el grupo cada vez que hacíamos los festivales, y se nos demoró los festivales el último año justamente por todo esto, ¿no? Yo lo que quería destacar en esta nota es que últimamente el Aeroclub volvió a tener un momento histórico. En 2017. ¿Por qué? Porque no sé si fue decir gracias o no a las obras que se realizaron para bien en el aeropuerto. Tuvimos la suerte de ponerlo al Aeroclub en el nivel operativo necesario para atender todos los vuelos que debían salir de acá de Trelew. Tuvimos la suerte de atender al señor gobernador en cuanto viaje hizo a la capital, a otros funcionarios también, como funcionarios de nación que llegaron. Es decir, que se llegó a comprobar que el Aeroclub, puesto como está, con todos los servicios prestados,
está impecable para trabajar y seguir trabajando. Claro, eso es una ventaja competitiva también para el Valle, ¿no? Claro. Porque el hecho de tener una alternativa, esa alternativa, o un aeroclub, es, lo pone en valor, claro, desde ese punto de vista. Y algo, ¿no? Es, algo que quiero remarcar es el vuelo especial que se hizo desde el aeroclub a la capital, llevando la donación de órganos. Ah, y se salvó una vida gracias a ese transporte. Claro. Es decir, hoy tanto el gobierno como toda la comunidad tiene que saber que está dispuesto para cualquier emergencia. Bueno, eso es muy importante conocerlo y saberlo, porque realmente es una buena capacidad. No creo que muchos lugares del país tengan la facilidad que tiene Trelew de contar con una alternativa bien, bien instrumentada, ¿no? Sí. Porque hay que tener la pista, hay que tener, creo que tienen el balizamiento, el servicio. O sea, por ahí los televidentes, lo que no conocen en todo esto, es toda los servicios que implica tener un aeroclub, ¿no? Porque hay que atender la torre, hay que tener el escenario para que atienda el avión, hay que darle la plataforma, las comunicaciones, el combustible, hay que tener una gran cantidad de servicios, por eso creo que la seguridad aérea, creo que todo lo que estás mencionando, ahí tiene una cadena de valor extremadamente importante, ¿no? Y contarla en la ciudad. Hemos tenido la suerte, inclusive, que de tener un vuelo internacional. También. Un mexicano, un avión mexicano, aterrizó grande, aterrizó en el Cutulé. El avión que está refiriéndose Claudio es un Embraer 190, el avión que usa Aerolíneas y Austral para hacer los vuelos de cabotaje. Claro. O sea que el aeroclub hasta vuelo internacional recibió. Qué bueno, o sea, es una... Pero si se estaba refiriendo de Delia, porque no lo dijiste, Delia, era cuando se cerró el aeropuerto de Trelew. Claro, sí. Cuando se fueron haciendo las obras, el aeropuerto que se amplió y se remodeló, se le dio también mucho valor. Hubo igual, de todas maneras, para agregar esto, hubo muy buena voluntad del gobierno provincial, ofreciéndonos con Vialidad Provincial, nos dio una mano en algunos trabajos, el gobierno municipal también colaboró muchísimo. Hubo mucha gente desinteresada que no buscaba ni salir en la figurita o en el álbum del lunes, claro. Y colaboró muchísimo con muy buenas intenciones. Yo creo que eso también por ahí es un rol estratégico, porque siempre se habló, si yo no mal recuerdo, en muchos años, de tener el gran aeropuerto de acá en Trelew. Y el gran puerto en Madryn, siempre fue, me parece, una visión estratégica de desarrollar mucho ese puerto de aguas profundas que tiene Madryn, que brinda muy buenos servicios, y en Trelew justamente también desarrollar mucho el aeropuerto, ¿no? Que la idea siempre es apuntada a que se pueda salir al exterior desde acá, ¿no? Y volviendo a lo de Claudio al principio, hablando de la historia, hay que acordarse que esa pista, el aeropuerto viejo de Trelew, es donde surgieron los grandes pioneros de la aviación en el país. Aeroposta es la pata de donde nace después Aerolíneas Argentinas. Exacto, el espíritu, la fama, Aerolíneas. El espíritu del aeropuerto viejo de Trelew es el nacimiento de todo esto y tiene que permanecer siempre, creo, como un bien público de jerarquía. Además, volar en el sur, a ver, vos, Claudio, que sos un piloto avezado y veterano de todo esto, bueno, no es fácil volar en el sur. Acá me parece que hay muchos vientos, no es para cualquiera. O sea, volar en muchos lugares del mundo es fácil, pero volar acá en Patagonia no es fácil. No es fácil. ¿Sí? Porque... casualmente, voy a decir algo que no debería decirlo, pero el otro día, cuando vino un tipo de Uruguay, por el famoso accidente de la cordillera de los Andes, donde se comieron, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, sí. Y yo tuve la oportunidad de hablar con él, que dio uno de los que se salvó, toda la historia y parte de filmaciones, que fue un error de pilotaje terrible. Claro. Y yo estaba toda la gente y dije, perdóneme, pero ¿dónde está la falla? ¿Por qué se accidentó el avión? ¿Cuál es la causa? Yo como piloto... Sí. Error de pilotaje. Yo le dije, fue error de pilotaje. Y sí, fue error de pilotaje. Claro. O sea que volar en la cordillera y volar en Patagonia no es fácil. No, no. Gente que ha volado siempre en las pampas planas no sabe lo que volar en montañas. Claro. No, y el sur tiene esos vientos. Y no sabe lo que volar con los vientos que nosotros tenemos. Claro. Porque cuando le decís en el norte que hay viento de 100 kilómetros por hora y estamos volando, yo estaba volando con 100 kilómetros por hora. No es imposible, sí es posible. Pero claro, no es para cualquiera. Cuando llega a 50 kilómetros del norte, todos guardan el avión porque ya está en peligro. Claro, es importante. Bueno,
Andamos un poquito con... La verdad que la entrevista o esta nota que están dando ustedes es interesante porque abarca una gran cantidad de temas, pero estamos medio cerrando un poco el programa de hoy. Por ahí en otra oportunidad vamos a poder hablar un poco más sobre la importancia o la historia de este aeroclub. De todos modos, yo quería, como vamos cerrando, que ustedes, o el presidente, que acá es Oscar, si quiere deje un mensaje a la comunidad sobre la importancia que tiene acercarse al Aeroclub de Trelew. Así que te invito un poco a que hagas vos el cierre del programa y que dejes el mensaje que más te guste. Desde ya, les agradezco a ustedes la presencia y todos los temas que hemos tratado. E insisto, creo que da para hacer otro programa con muchas más cosas, ¿no? Así que te dejo a vos. Bueno, yo creo que la comisión directiva que estamos trabajando, porque somos un grupo re importante, que cuando hacemos una reunión estamos casi todos presentes, faltará alguno, pero somos 14, que estamos abocados realmente de la pasión que sentimos por volar, la pasión esta de estar en el aire, de superar la ley de gravedad, de disfrutarlo y vivirlo, es transmitir todo eso dentro de la institución que amamos tanto, ¿no? El Aeroclub Trelew, la amamos, cada rinconcito, cada ladrillito que tiene, cada avión, cada cosa, y transmitirle a la comunidad que realmente somos una escuela formadora, que cualquiera se puede formar y hacer de esto una profesión, ¿no? De una profesión que se puede llegar. Estamos trabajando continuamente con la adquisición del avión nuevo, achicar costos para hacerlo socialmente más cercano a cualquier persona, y está dentro de la posibilidad de realizarse como persona, elevarse al cielo, volar, superar la ley de gravedad, instruirse y ser un profesional. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Delia, te agradezco. Claudio, te agradezco. Y bueno, quedaremos en un nuevo encuentro en otro programa. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, y Edith, me encantó el programa, me encantó cómo lo llevó Horacio, cómo esta gente viene trabajando, y sobre todo yo quedé helado, ¿no? Por un lado, el Aeroclub como institución de formación de pilotos masiva, importante. Esto puede ser una beta para el desarrollo. Sí, 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 tal cual. No nos olvidemos, primero, los servicios de taxis aéreos, que es algo que por ahí no estamos acostumbrados a escucharlo, por ahí pertenecen también a la utilización de determinado grupo de personas, pero bueno, de hecho es algo que se utiliza y que sucede a menudo, sobre todo en grandes ciudades, lo que significa para el turismo. Claro, además... Nosotros podemos pensar un Trelew para un turismo en colectivo, pero también un Trelew con un turismo de clase media alta y alta. Nos decían detrás de cámara que piden mucho, por ejemplo, el vuelo corto a Península y a Camarones para ir y volver, y que hay problemas en los aeroclubes de esas zonas para poder aterrizar. Es súper interesante, claro, para el turismo. Además, nosotros que por ahí le ponemos siempre una mirada política. Exacto. A todo, recorrer, por ejemplo, porque más de una vez lo hemos visto, el sistema de lagunas que hay entre la ciudad de Trelew. Exacto. Y la ciudad de Rawson, también se hace a través de las máquinas del aeroclub local. Es una forma de tener vigilado, de tener monitoreado cómo es el comportamiento de las lagunas, de la tan mentada Laguna Negra. También es un servicio que se presta a la comunidad y a la toma de decisiones en política, ¿no? Sin duda. Y para terminar de mi parte, decir que este programa enlaza y combina con lo que nosotros venimos promoviendo desde este canal y desde este programa con Trelew, destino de turismo del cielo. Turismo del cielo. Piensen que ya hicimos un programa fantástico. El de astronomía. Claro que sí. Sin duda. Vino el programa de la aeroposta, la historia de la aeroposta, que vienen muchos franceses a recorrer esa historia, digamos, ¿no? Ahora el del aeroclub, y pronto vamos a hacer el de observadores de aves. Exactamente. Que Trelew también es clave en esto. Cuidado que Trelew podría dar la conjunción para un turismo del cielo muy interesante. Exacto, exacto. Muy lindo programa, fue un placer. Como siempre. Su compañía, como siempre, y por supuesto con la audiencia de Canal 12. Nos vemos en el próximo programa y muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.